Todavía está caliente la hogaza, ¿verdad? Huele a ginesta en flor. Ginesta y sarmiento seco. No hay mejor leña para caldear el horno. La harina es buena, sí, pero tú le ayudas. Tienes unas manos pensadas por Dios para hacer pan. No va a cenar nada, mi ama. Nada. ¿Puedo traer el gato a comer conmigo en la mesa? El sitio del gato es la cocina. Siempre tienen las patas sucias de ceniza. ¿Y a ti quién te mete? El gato es mío. Pero el mantel lo lavo yo. Hazle caso a tu hermana. ¿Por qué? ¿Porque es mujer? Siempre igual. Al gato le gusta comer en la mesa y no le dejan. Y a mí me gusta comer en el suelo y tampoco. Cuando seas mayor mandarás en tu casa, galán. ¿Cuándo somos mayores, abuelo? Muy pronto. Cuando sepáis leer y escribir. Pero si no nos mandan a la escuela no aprenderemos nunca. Pues mira, los niños tienen razón. Ya son crecidos. Deben ir a la escuela. No irán. Para ir a la escuela tienen que pasar el río. No quiero que mis hijos se acerquen al río. Ojalá nadie de esta casa se hubiera acercado a él. Basta. De esas cosas no se habla. ¿No querías hacer una torta de maíz? El horno ya se estará enfriando. Lo pondremos al rojo otra vez. Yo te ayudo. Y yo. ¿Puedo ponerle un poco de miel encima? ¡Claro! Y abajo, una hoja de higuera para que no se pegue el rescoldo. Tienes que ir aprendiendo. Pronto serás una mujer y eres la única de la casa. No deberías hablar de eso delante de los pequeños. Están respirando siempre un aire de angustia que no los deja vivir. Era su hermana. No quiero que la olviden. No pienses más. ¿Haces tú otra cosa aunque no la nombres? Yo sé en qué estás pensando cuando te quedas horas en silencio y se te apaga el cigarro en la boca. ¿Y de qué vale mirar hacia atrás? Lo que pasó, pasó. Y la vida sigue. Tienes una casa que debe volver a ser feliz como antes. Antes era fácil ser feliz. Estaba aquí Angélica y todo era alegría. Te quedan otros tres. Debes pensar en ellos. Hoy no puedo pensar más que en Angélica. Fue una noche como esta, hace 4 años. 4 años ya. Buena noche de luna para viajar. Ya está ensillada la yegua. ¿Ensillada? Sí. ¿Quién te lo mandó? Martín, que quería subir a la Braña a apartar él mismo los novillos para la feria. Tenía que ser precisamente hoy. Una noche como esta bien podía quedarse en casa. La feria es mañana. ¿Manda algo, mi ama? Nada. ¿Vas al molino hasta ahora? Siempre hay trabajo. Y cuando no, da gusto dormirse oyendo cantar la cítola y el agua. Ya. Además, el molino está junto al granero del alcalde. Y el alcalde tiene 3 hijas mozas, cada una peor que la otra. Dicen que envenenaron al perro porque ladraba cuando algún hombre saltaba la tapia de noche. Dicen. También dicen que el infierno está empedrado con lenguas de mujer. Dios la guarde, mi ama. Como si una hubiera nacido ayer. Cuando va al molino, lleva chispas en los ojos. Cuando vuelve, trae un cansancio alegre arrollado a la cintura. No callarás, mujer. No es por decir mal de nadie. Si alguna vez hablo de más, es por desatar los nervios. Si no hablo yo, ¿quién habla en esta casa? Hoy no es día de hablar alto. Callando se recuerda mejor. Piensa que yo olvidé. Pero la vida no se detiene. ¿De qué le sirve correr las cortinas y empeñarse en gritar que es de noche?
al otro lado de la ventana, todos los días sale el sol. Para mí no. Hágame caso, ama. Abra el cuarto de Angélica de par en par y saque al balcón las sábanas de hilo, que se están enfriando bajo el polvo del arca. Ni el sol tiene derecho a entrar en su cuarto. No te canses. Es como el que tiene clavada una espina y no se deja curar. Bendita espina. Prefiero 100 veces llevarla clavada en la carne antes que olvidar. Como todos vosotros. Eso no. No hablar de una cosa no quiere decir que no se sienta. Cuando yo me casé, creí que mi marido no me quería porque nunca me dijo lindas palabras. Pero siempre me traía el primer racimo de la viña. Y en 7 años que me vivió, me dio 7 hijos. El tuyo era un marido cabal. Bueno, como lo han sido siempre los hombres de esta tierra. Un marido viene y se va. No es carne de nuestra carne como un hijo. Va a decirme a mí lo que es un hijo. A mí. Usted perdió una. Santo y bueno. Yo perdí a los 7 el mismo día. Con tierra en los ojos y negros de carbón los fueron sacando de la mina. Yo misma lavé los 7 cuerpos uno por uno. ¿Y qué? ¿Iba por eso a ponerme el manto a la cabeza y sentarme a llorar a la puerta? No. Los lloré de pie, trabajando. Luego, como ya no podía tener otros, planté en mi huerto 7 árboles, altos y hermosos como 7 varones. Algunas veces, por el verano, cuando me siento a coser a la sombra, me parece que no estoy tan sola. No es lo mismo. Los tuyos están bajo tierra, donde crece la hierba y hasta espigas de trigo. La mía está en el agua. ¿Puedes tú besar el agua? ¿Puede nadie abrazarla y echarse a llorar sobre ella? Eso es lo que más me muerde la sangre. Todo el pueblo la buscó. Los mejores nadadores bajaron hasta las raíces más hondas. No la buscaron bastante. La hubieran encontrado. Bueno, ya ha ocurrido eso otras veces. El remanso no tiene fondo. Dicen que dentro hay un pueblo entero con su iglesia y todo. Algunas veces, la noche de San Juan, se han oído las campanas debajo del agua. ¿Está aparejada la yegua? Sí, Kiko la ensilló antes de marchar al molino. ¿Es necesario que vayas a la braña esta noche? Quiero apartar el ganado yo mismo. ¿No has pensado que esta noche te necesito más que nunca? ¿Has olvidado qué fecha es hoy? ¿Hoy? Ya. Sé que no te gusta recordar, pero no te pido que hables. Me bastaría que te sentaras junto a mí en silencio. El mayoral me espera. Tan importante es ese viaje. Aunque no lo fuera, vale más sembrar una cosecha nueva que llorar por la que se perdió. Comprendo. Angélica fue tu novia 2 años, pero tu mujer solo 3 días. Poco tiempo para querer. Era mía. Y eso bastaba. No la hubiera querido en 30 años, más que en aquellos 3 días. Entonces, ¿por qué no la nombras nunca? ¿Por qué, cuando todo el pueblo la buscaba llorando, tú te encerrabas en casa apretando los puños? ¿Y por qué no me miras de frente cuando te hablo de ella? Basta.
conseguirás que Martín acabe odiando esta casa. También tú. ¿Quiere ayudarme a desgranar los guisantes? Es como rezar un rosario verde. Van resbalando las cuentas entre los dedos. Y el pensamiento vuela. Mucho ladra el perro. Sí, nervioso. Será un caminante. A los del pueblo los conoce desde lejos. Abre. No se puede cerrar la puerta de noche a un caminante. Dios guarde esta casa y libre de mal a los que en ella viven. Amén. ¿Busca posada? El mesón está al otro lado del río. Pero la barca no pasa esta hora. Déjala entrar. Los peregrinos tienen derecho al fuego. Y traen la paz a la casa que lo recibe. ¿Perdió el camino? Las fuerzas para andar. Vengo de lejos y está frío el aire. Acérquese a la lumbre. Y si en algo podemos ayudarle, los caminos dan hambre y sed. No necesito nada. Con un poco de fuego me basta. Estaba segura de encontrarlo aquí. ¿No es mucho adivinar? ¿Vio el humo de la chimenea? No. Pero vi a los niños detrás de los cristales. Las casas donde hay niños son siempre calientes. ¿Por qué me mira tan fijo? ¿Le recuerdo algo? No sé. Pero juraría que no es la primera vez que nos vemos. Es posible. He recorrido tantos pueblos y tantos caminos. ¿Y vosotros? ¿Os van a crecer los ojos si me seguís mirando así? ¿Os doy miedo? A mí no. Los otros son más pequeños. No habíamos visto nunca un peregrino. Yo sí. En las estampas llevan una cosa redonda en la cabeza como los santos. ¿Te parezco hermosa? Mucho. Dice el abuelo que las cosas hermosas siempre vienen de lejos. Gracias, pequeño. Cuando seas un hombre, las mujeres te escucharán. Nietos, abuelo, la lumbre encendida, una casa feliz. Lo fue. Es la que llaman de Martín el de Narcés, ¿no? Es mi yerno. ¿Le conoce? He oído hablar de él. Mozo de sangre en flor, galán de ferias y el mejor caballista de la sierra. La yegua no está en el corral. Dejaron el portón abierto y se la oye relinchar por el monte. No es posible. Kiko la dejó ensillada. ¿Está ciego entonces? El que está ensillado es el cuatralbo. ¿El potro? No, ese sí que no. No se te ocurrirá montar ese manojo de nervios que se espanta de un relámpago. ¿Y por qué no? Después de todo, alguna vez tenía que ser la primera. ¿Dónde está la espuela? No tientes al cielo, hijo. Los caminos están resbaladitos de hielo y el paso del rabión es peligroso. Siempre con tus miedos. ¿Quieres meterme en un rincón como a tus hijos? Ya estoy harto de que me guarden la espalda consejos de mujer y se me escondan las escopetas de caza. ¿Dónde está la espuela? ¿Es esta? Perdone que haya hablado tan fuerte, no la había visto. Va de camino, cumpliendo una promesa. Me han ofrecido su lumbre y quisiera pagar con un acto de humildad. ¿Me permite? Siempre fueron buenos jinetes. Eso dice. Si no vuelvo a verla, feliz viaje.
y duerma tranquila, madre. No me gusta que me esperen de noche con luz de las ventanas. Yo te tengo el estribo y yo la rienda. Los tres. ¿Por qué las mujeres querrán siempre hijos? Los hombres son para el caballo y el campo. Solo una hija llena la casa. Si quiere esperar el día aquí, no ha de faltarle nada. Solamente el tiempo de descansar. Tengo que seguir mi camino. Va a dormir. Por lo menos a estar sola. Ya que nadie quiere escucharme, me iré a mi cuarto a rezar. Rezar es como gritar en voz baja. ¡Y maldito perro! ¿Qué le pasa esta noche? Tampoco él tiene costumbre de sentir gente extraña. ¿Cómo ha dicho que se llama ese paso peligroso de la sierra? El Rabión. El Rabión es junto al Castaño Grande, ¿verdad? Sí. Lo quemó un rayo hace 100 años, pero allí sigue. Con el tronco retorcido y las raíces clavadas en la roca. Para ser forastera, conoce usted muy bien estos sitios. He estado algunas veces, pero siempre de paso. Es lo que estoy tratando de recordar desde que llegó. ¿Dónde la he visto antes? ¿Y cuándo? ¿Cuándo estuvo otras veces en este pueblo? La última vez era un día de fiesta grande con gaita y tamboril. Por todos los senderos bajaban parejas a caballo adornadas de ramos verdes. Los manteles de la merienda cubrían todo el campo. La boda de la mayorazga. ¡Qué rumbo, mi Dios! Soltaron a chorros los toneles de sidra. Y todas las aldeas de la contornada se reunieron en el Pradón a bailar la giraldilla. Eso hace 2 años. ¿Y antes? Recuerdo una nevada tan grande que todos los caminos se borraron. Parecía una aldea de enanos con sus caperuzas blancas en las chimeneas y sus barbas de hielo colgando en los tejados. La nevadona. Nunca hubo otra igual. ¿Y antes? ¿Mucho antes? Antes. Hace ya tantos años que apenas lo recuerdo. Flotaba un humo ácido y espeso que hacía daño en la garganta. La sirena de la mina aullaba como un perro. Los hombres corrían apretando los puños. Por la noche todas las puertas estaban abiertas y las mujeres lloraban a gritos dentro de las casas. Virgen del buen recuerdo, aparta de mí ese día. Ya va Martín galopando a camino de la sierra. Cuando yo sea mayor, tomaré potros como él. Cuando seas mayor, Dios dirá. Mientras tanto, a la cama, que es tarde. Acostado se crece más deprisa. Es muy temprano. La señora que ha visto tantas cosas sabrá contar cuentos y romances. El de las sábanas blancas es el mejor. Déjelos. Los niños son buenos amigos míos y voy a estar poco tiempo. Déjalos, Telva. Yo me quedo con ellos. Eso. Encima quíteme la autoridad y déles mal ejemplo. Bien dijo el que dijo, si el prior juega a los naipes, ¿qué harán los frailes? Si va a Compostela, yo puedo indicarle el camino. No hace falta. Está señalado en el cielo con polvo de estrellas. ¿Por qué señalan ese camino las estrellas? Para que no se pierdan los peregrinos que van a Santiago. ¿Y por qué tienen que ir todos los peregrinos a Santiago? Porque allí está el sepulcro del apóstol. ¿Y por qué está allí el sepulcro del apóstol? ¿Por qué? No, no les hable caso. Más pregunta un niño que conteste a un sabio. Se está apagando el fuego. ¿Aún tiene frío? En las manos siempre. Partiré unos leños y traeré unas ramas de brezo que huelen al arder. Ahora que estamos solos, ¿nos contará un cuento?
¿No os lo cuenta el abuelo? El abuelo sabe empezarlos todos, pero no sabe terminar ninguno. Antes era otra cosa. Angélica sabía muchos. ¿Quién era Angélica? La hermana mayor. Todo el pueblo la quería, pero una noche se marchó por el río. Y desde entonces no nos dejan hablar fuerte ni nos dejan jugar. ¿Tú sabes algún juego? Creo que los olvidé todos. Pero si me enseñáis, puedo aprender. Espera, vuelve la cabeza para allá. Y mucho ojo con hacer trampa, ¿eh? Ya está. Lo primero, hay que sentarse en el suelo. Así. Ahora cada uno va diciendo y todos repiten. El que se equivoque paga. ¿Va? ¡Venga! Esta es la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Este es el tapón de tapar la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Este es el cordón de liar, el tapón de tapar la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Esta es la tijera de cortar el cordón de liar, el tapón de tapar la botella de vino que guarda en su casa el vecino. Y este es el borracho ladrón, que corta el cordón, que suelta el tapón, que enfina el porrón y se bebe el vino que guarda en su casa el vecino. ¿Qué es esto que me hincha la garganta y me retumba cristales en la boca? Es la risa. ¿La risa? Qué cosa extraña. Es un temblor alegre que corre por dentro, como las ardillas por un árbol hueco, pero que luego restalla en la cintura y hace aflojar las rodillas. ¿No te había reído nunca? Nunca. Es curioso. Me ha dejado calientes las manos. Y esto que me late en los pulsos. Y esto que me salta aquí dentro. ¿Es el corazón? No puede ser. Sería maravilloso y terrible. ¡Qué dulce fatiga! Nunca imaginé que la risa tuviera tanta fuerza. Los grandes se cansan enseguida. ¿Quieres dormir? Después, ahora no puedo. Con el reloj de las 9 tengo que estar despierta. Alguien me está esperando en el paso del rabión. Nosotros te llamaremos. Duerme. No. No puedo perder un minuto. Silencio. ¿No oís lejos galopar un caballo? Yo no oigo nada. Será el corazón otra vez. Ojalá. Oh, cómo me pesan los párpados. No puedo más. ¿Terminó ya el juego? Pues a la cama. Ahora no podemos. Tenemos que despertarla cuando el reloj de las 9. Yo lo haré. Llévatelo, Estela. Es tan hermosa y tan buena. ¿Por qué no le dices que se quede con nosotros? No debe tener dónde vivir. Tiene los ojos tristes. Mejor será que se vaya. No me gustan las mujeres que andan solas de noche por los caminos. ¿Dónde la he visto otra vez? ¿Cuándo?
cuando dijo esa mujer que había pasado por aquí otras veces. El día de la nevadona, cuando la nieve llegó hasta las ventanas y se borraron todos los caminos. Ese día el pastor se perdió al cruzar la cañada, ¿te acuerdas? Lo encontraron a la mañana siguiente, muerto entre sus ovejas y con la camisa dura como un carámbano. Lástima de hombre. Parecía San Cristobalón, con su cayado y sus barbas de estopa. Y la otra vez, no fue en la boda de la mayorazga. Eso dijo, pero ya no estuvo en la boda, la vio desde lejos. Sí, desde el monte. El herrero había prometido cazar un corzo para los novios. Al inclinarse a beber en el arroyo, se le disparó la escopeta y se desangró en el agua. ¿A dónde quiere ir a parar con todo eso? Y sí, cuando la sirena pedía auxilio y las mujeres lloraban gritando en las casas, fue el día que explotó el grisú en la mina. ¿Te acuerdas? Tus 7 hijos, Telva. ¿Pero qué es lo que está pensando, mi Dios? La verdad, al fin. ¿Dónde están los niños? Dormidos, como 3 ángeles. Sube con ellos, caliéntalos con tu pecho si es preciso. Y llame, que llame, que no entre nadie. Ay, ángeles de mi alma, líbranos, Señor, de todo mal. Ya sé dónde te he visto. Despierta. Despierta, más sueño. Despierta. Ya voy. ¿Quién llama? Mírame a los ojos. Y atrévete a decir que no me conoces. ¿Recuerdas cuando explotó el grisú en la mina? También yo estaba allí, con el derrumbe en el pecho y el humo agrio en la garganta. Creíste que había llegado mi hora y te acercaste demasiado. Cuando por fin entró el aire limpio, ya había visto tu cara pálida y sentido tus manos de hielo. Lo esperaba. Los que me han visto una vez no me olvidan nunca. Creíste que podías engañarme, ¿eh? No. Soy ya muy viejo. He pensado mucho en ti. No seas orgulloso, abuelo. El perro no piensa y me reconoció antes que tú. ¿Qué hora da ese reloj? 9:30. ¿Por qué no me despertaron a tiempo? ¿Quién me ligó con dulces hilos que no había sentido nunca? Lo estaba temiendo y no pude evitarlo. Ahora ya es tarde. Bendito el sueño que te ató los ojos y las manos. Tus nietos tuvieron la culpa. Me contagiaron su vida un momento y hasta me hicieron soñar que tenía un corazón caliente. Solo un niño podía realizar tal milagro. Pensar que han estado jugando contigo. Los niños juegan tantas veces con la muerte sin saberlo. ¿A quién venías a buscar? Si es a ellos, tendrás que pasar por encima de mí. ¿Quién piensa en tus nietos tan débiles aún? Era un torrente de vida lo que me esperaba esta noche. Yo misma le enseñé el caballo y le calcé la espuela. ¿Martín? El caballista más galán de la sierra, junto al castaño grande. Bueno, el castaño grande solo está a media legua y habrá pasado de largo. Pero mi hora nunca pasa del todo, bien lo sabes. Se aplaza simplemente. Entonces vete. ¿Qué esperas todavía? Ahora ya nada. Solo quisiera antes de marchar que me despidieras sin odio, con una palabra buena. No tengo nada que decirte, por dura que sea la vida. Es lo mejor que conozco. ¿Tan distinta me imaginas de la vida? ¿Crees que podríamos existir la una sin la otra? Vete de mi casa, te lo ruego. Ya me voy, pero antes has de escucharme. Soy buena amiga de los pobres y de los hombres de conciencia limpia. ¿Por qué no hemos de hablarnos lealmente? No me fío de ti. Si fueras leal, no entrarías disfrazada en las casas para meterte en las habitaciones tristes a la hora del alba. ¿Y quién te ha dicho que necesito entrar?
Yo estoy siempre dentro, mirándoos crecer día por día desde detrás de los espejos. No puedes negar tus instintos. Eres traidora y cruel. Sí, cuando los hombres me empujáis unos contra otros, sí. Pero cuando me dejáis llegar por mi propio paso, cuánta ternura al desatar los nudos últimos. Y qué sonrisas de paz en el filo de la madrugada. Calla, calla. Tienes la voz dulce y es peligroso escucharte. No os entiendo. Si os oigo quejaros siempre de la vida, ¿por qué os da tanto miedo dejarla? No es por lo que dejamos aquí. Es porque no sabemos qué hay al otro lado. Lo mismo ocurre cuando el camino es al revés. Por eso lloran los niños al nacer. ¿Otra vez los niños? No piensas más que en ellos. Tengo nombre de mujer. Y si alguna vez les hago daño, no es porque quiera hacérselo. Es un amor que no aprendió a expresarse. Que quizá no aprenda nunca. Escucha, abuelo. ¿Tú conoces a Nalón el Viejo? El que canta romances en las ferias. El mismo. Cuando era niño tenía la mirada más hermosa que se vio en la tierra. Una tentación azul que me atraía desde lejos. Un día no pude resistir. Y lo besé en los ojos. Y ahora toca la guitarra. Y pide limosna por las ferias, con su lazarillo y su plato de estaño. Pero yo sigo queriéndole como entonces. Y algún día he de pagarle con dos estrellas todo el daño que mi amor le hizo. Hasta, hasta, no, no, que no quieras envolverme con palabras. Por muy hermosa que quieras presentarte, yo sé que era la mala hierba en el trigo y el muérdago en el árbol. Anda, sal de mi casa. No estaré tranquilo hasta que no te vea lejos. Me extraña de ti. En esta que me imaginen odiosa a los cobardes. Pero tú perteneces a un pueblo que ha sabido mirarme siempre de frente. Vuestros poetas me cantaron como una novia, vuestros místicos como una redención, y el más grande de vuestros sabios me llamó libertad. Yo misma se lo oí decir a sus discípulos mientras se desangraban el agua del baño. ¿Quieres saber dónde está la verdadera libertad? Todas las venas de tu cuerpo pueden conducir a ella. Yo no he leído libros. Solo sé de ti lo que saben el perro y el caballo. Entonces, ¿por qué me condenas sin conocerme bien? ¿Por qué no haces un pequeño esfuerzo para comprenderme? También yo quisiera adornarme de rosas como las campesinas. Vivir entre niños felices y tener un hombre hermoso a quien amar. Pero cuando voy a cortar las rosas, todo el jardín se me hiela. Cuando los niños juegan conmigo, tengo que volver la cabeza por miedo a que se me queden fríos al tocarlos. En cuanto a los hombres, ¿de qué me sirve que los más hermosos me busquen a caballo si al besarlos siento que sus brazos inútiles me resbalan sin fuerza en la cintura? ¿Comprendes ahora lo amargo de mi destino? Presenciar todos los dolores sin poder llorar. Tener todos los sentimientos de una mujer sin poder usar ninguno y estar condenada a matar siempre, siempre, sin poder nunca morir. Pobre mujer. Gracias, abuelo. Te había pedido un poco de comprensión y me has llamado mujer, que es la palabra más hermosa en labios de hombre. En tu casa ya no tengo nada que hacer esta noche, pero me esperan en otros sitios. Adiós. ¡Eva! ¡Eva! El Martín, sal, sal por esta otra puerta. No quiero que te encuentre. ¿Por qué no? Ya pasó la hora. ¡Abre sin miedo! ¡Pronto! ¡Eva! ¡Eva! ¡Angélica! ¿Cómo, Angélica? ¿Qué dices? Te has vuelto loco. ¿Pero entonces quién es? No sé. La vi caer en el río y pude llegar a tiempo. ¿Y a ti? ¿Te ha ocurrido algo? Al pasar el rabión,
Un relámpago me deslumbró el caballo y rodamos los dos por la barranca, pero no ha sido nada. ¿Me permite? ¿Qué tengo? Nada. Una manchita roja aquí en la sien. Gracias. ¿Qué me trajo aquí? Pasaba junto al río y la vi caer. ¿Por qué lo hizo? ¿No me caí? Fue voluntariamente. A su edad. Si no he tenido tiempo de conocer la vida. Ánimo. Mañana habrá pasado todo como un mal sueño. Pero yo tendré que volver a caminar sola como hasta hoy. Sin nadie a quien querer. Sin nada que esperar. No, no tiene una familia, una casa. Nunca he tenido nada mío. Dicen que los ahogados recuerdan en un momento toda su vida. Yo no pude recordar nada. Entre tantos días, no ha tenido ninguno feliz. Uno solo. Pero hace ya tanto tiempo. Fue un día de vacaciones en casa de una amiga. Con sol de campo y rebaños trepando por las montañas. Al caer la tarde, se sentaban todos alrededor de los manteles y hablaban de cosas hermosas y tranquilas. Por la noche las sábanas olían a manzana y las ventanas se llenaban de estrellas. Pero el domingo es un día tan corto. Es bien triste que en toda una vida solo se pueda recordar un día de vacaciones en una casa que no era nuestra. Y ahora, empezar otra vez. Se ha vuelto a desmayar. Tiene las manos frías. Tranquilízate, abuelo. Está dormida simplemente. No podemos dejarla así, hay que acostarla enseguida. ¿Dónde? No hay más que un sitio en la casa. En el cuarto de Angélica no. Pues tiene que ser. No puedes cerrarle esa puerta. No. Podéis pedirme que le dé mi pal, mis vestidos. Todo lo mío. Pero el cuarto de mi hija, no. Piénsalo. Viene de la misma orilla. Trae agua del mismo río en los cabellos. Y es Martín quien la ha traído en brazos. Súbela. Telva, abre el arca y calienta las sábanas de hilo. Mala noche para ti, ¿eh? Te dormiste en la guardia y se te escapó al mismo tiempo un hombre en la barranca y una mujer en el río. El hombre sí. A ella no la esperaba. No lo entiendo. Alguien se ha propuesto anticipar las cosas que deben madurar a su tiempo. Pero lo que está en mis libros no se puede evitar. Volveré el día señalado. Explícame esas palabras. Es difícil porque tampoco yo las veo claras. ¿Qué fuerza empujó a esa muchacha antes de tiempo? ¿Pero no estaba escrito así en tu libro? Sí, todo lo mismo. Un río profundo, una muchacha ahogada y esta casa. Pero no era esta noche. Todavía faltan 7 lunas. Olvídala, no puedes perdonar una vez siquiera. Imposible, yo no mando, obedezco. ¿Pero por qué tiene que morir tan joven? ¿Crees que lo sé yo? ¿Estás temblando otra vez? Es por ella. Si fuera por mí, te recibiría tranquilo.
Tengo 70 años. Muchos menos, abuelo. Esos 70 que dices son los que no tienes ya. ¿Cuándo volverás? Ven. Mira la luna. Está completamente redonda. Cuando se ponga redonda otras 7 veces volveré a esta casa. Y al regreso, una hermosa muchacha coronada de flores será mi compañera por el río. No me mires con rencor. Yo te juro que si no viniera tú mismo me llamarías. Y que ese día bendecirás mi nombre. ¿No me crees todavía? No lo sé. Pronto te convencerás. Ten confianza en mí. Y ahora que me conoces mejor, despídeme sin odio y sin miedo. Somos los dos bastante viejos para ser buenos compañeros. Adiós, amigo. Gracias. ¿Le gusta el ramo? Roble, acebo y laurel. No está mal. ¿Pero por qué uno solo? Las hijas del alcalde son 3. Claro que las otras pueden esperar. Todos los santos tienen octava. Y este 2. La noche de San Pedro te puse el ramo. La de San Juan no pude, que estuve malo. No es para ellas. Eso ya pasó. ¿Hay alguna nueva? No hace falta. Poner el ramo no es cortejar. ¿No pensarás colgarlo en la ventana de Adela? A muchos mozos les gustaría, pero ninguno se atreve. ¿No se atreven? ¿Por qué? Por Martín. ¿Y qué tiene que ver Martín? ¿Es acaso su marido o su novio? Ya sé que no, pero hay cosas que la gente no comprende. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues que un hombre y una mujer que no son familiares vivan bajo el mismo techo. Era lo que me faltaba por oír. Y eres tú que los conoces. Y comes el pan de esta casa. ¿Quién se atreve a pensar eso? Poco a poco, que yo no pienso nada. Usted me tira de la lengua y yo digo lo que dicen por ahí. ¿Dónde es por ahí? Pues por ahí, en la Quintana, en la taberna. La taberna. Buena parroquia para decir misa. Vamos, habla. ¿Qué es lo que dice en su púlpito esa santa predicadora? Cosas. Que si Adela llegó sin tener donde caerse muerta y ahora es el ama de la casa. Que si está robando todo lo que era de Angélica. Que si empezó ocupándole los manteles, ¿por qué no iba a terminar ocupándole las sábanas? Anoche estaba de gran risa con el Ramadán cuando llegó Martín. ¿Martín Loyo? Nadie pudo evitarlo. Volcó al Ramadán encima de la mesa y quería obligarlo a ponerse de rodillas para decir el nombre de Adela. Entonces los mozos quisieron meterse por medio y tuvieron unas palabras. ¿Y después? Después nada. Cada uno se fue por donde pudo. Y él se quedó allí solo, bebiendo. Y buenas noches. Pues buenas noches, galán. Apréndete tú la lección por si acaso. Y dile de mi parte a la tabernera, sí, que deje en paz las honras ajenas y cuide las suyas si puede. Que en cuestión de hombres, con la mitad de su pasado, tendrían muchas honradas para hacerse un porvenir. ¡Largo de aquí! ¡Pelgar! ¡Ah! Y de paso puedes decirla también que le eche un poco más de vino al agua que vende. ¡Ladrona! ¡Ladrona! ¡Lengua de hacha! ¡Ana Bolena! ¿Qué andas ahí rezongando? ¿Le importa mucho?
¿Y a usted qué taba no le picó? ¿Que no hace más que entrar y salir y vigilar los caminos? ¿Qué? ¿Espera a alguien? A nadie. ¿Dónde está Adela? Ahora le digo que salga. Y anímela un poco. Últimamente le andan malas neblinas por la cabeza. ¿Me mandó llamar, abuelo? Ah, no, no. Sí, no es nada. Solo quería verte. Saber que estabas bien. ¿Qué podía pasarme? Hace un momento que nos hemos visto. Sí, me decía Telva que te andaban rondando no sé qué tristes ideas por la cabeza. Bah, tonterías. Pequeñas cosas que una misma agranda. Porque a veces da gusto llorar sin saber por qué. ¿Tienes algún motivo de queja? ¿Yo? Sería tentar al cielo. Tengo más de lo que puedo soñar. Madre se está vistiendo de fiesta para llevarme al baile. Y hace la noche más hermosa del año. Venga, abuelo. Mire, todo el cielo está temblando de estrellas y la luna está completamente redonda. Completamente redonda. Es la séptima vez desde que tú llegaste. Tanto ya. Qué cortos son los días aquí. Oye, por lo que tú más quieras. Dime la verdad. ¿Eres verdaderamente feliz? No me ocultas nada. ¿Por qué habría de mentir? No es posible. No. No es posible. Tiene que haber algo. Algo que quizá tú misma no tengas claro todavía. Que se está formando dentro, como esas nubes de pena que estallan de pronto y que sería fácil destruir si tuviéramos un amigo a quien contarlas a tiempo. No lo entiendo, abuelo. ¿Qué le pasa hoy? No, serán imaginaciones. Si por lo menos pudiera creer que soñé aquel día. Fue la misma noche que tú llegaste. Hace 7 lunas. ¿De qué sueño habla? No me hagas caso. No sé lo que digo, pero tengo la sensación de que nos amenaza un gran peligro. Que va a saltarnos encima, de repente, sin que podamos defendernos. Ni siquiera saber por dónde viene. Esta noche en el baile no te separes de mí. Y si escuchas alguna vez una voz extraña, apriétame la mano fuerte y no te muevas de mi lado. ¿Me lo prometes? Prometido. ¿Ves algo? Nada. ¿Alguien? Se acerca por el camino de la era. Rondadores, quizá. Andan poniendo el ramo del cortejo en las ventanas. Ojalá. Buenas noches. Dios la guarde, señora.
¿Busca a alguien de la casa? El abuelo está esperándome. Somos buenos amigos y tengo una cita aquí esta noche. ¿No me recuerdas? Apenas. Como desde muy lejos. Nos vimos solo un momento cuando Martín te trajo del río. ¿Por qué cierras los ojos? No quiero recordar ese mal momento. Mi vida empezó a la mañana siguiente. ¿No hablabas así aquella noche? Estaba desesperada. No supe lo que decía. Comprendo. Cada hora tiene su verdad. Hoy tienes otros ojos y un vestido de fiesta. Es natural que tus palabras sean de fiesta también. Pero ten cuidado. No las cambies al cambiar de vestido. Es la andariega de las manos blancas. ¿Vienes para la fiesta? Yo voy a saltar la hoguera como los grandes. ¿Vendrás con nosotros? No, cuando los niños saltan por encima del fuego no quisiera nunca estar allí. Son mis mejores amigos. Ellos me acompañarán. No necesita nada de mí. Todavía no. ¿Irás luego al baile? A medianoche, cuando enciendan las hogueras. Las hogueras se encienden al borde del agua, ¿verdad? Junto al remanso. Está bien. Allí nos veremos. ¿Por qué tardaste tanto en volver? Ya creíamos que no llegabas nunca. ¿Has caminado mucho en este tiempo? Mucho, mucho. He estado en los montes de nieve, en los desiertos de arena y en la galerna del mar. 100 países distintos, millares de caminos y un solo punto de llegada para todos. ¿No descansas nunca? Nunca. Solo una vez me dormí aquí. Pero hoy no es noche de dormir. Es la fiesta de San Juan. ¿En los otros pueblos también encienden hogueras? En honor del sol. Es el día más largo del año y la noche más corta. Deja a los niños. No quiero verte cerca de ellos. ¿Oyes la gaita, abuelo? ¡La música! ¡Ya viene la música! Por fin has vuelto. ¿No me esperabas? Tenía la esperanza de que te hubieras olvidado de nosotros. Nunca falto a mis promesas, por mucho que me duela a veces. No creo en tu dolor. ¿Por qué me engañaste aquel día? Dijiste que si no venías, yo mismo te llamaría. ¿Te he llamado acaso? ¿Qué ha llamado ella? Aún es tiempo. La noche no ha hecho más que empezar. Llévame a mí, si quieres. Llévate mi ganado, mis cosechas, todo lo que tengo. Pero no vuelvas a dejar vacía otra vez mi casa. Como cuando te llevaste a Angélica. ¿Angélica? ¿Quién es esa Angélica de la que todos habláis? Eres tú quien lo pregunta. ¿No recuerdas una noche de diciembre en el remanso, hace 4 años? Mírala aquí. Todavía llevaba en sus oídos las canciones de boda. Y el gusto del primer amor entre sus labios. ¿Era la esposa de Martín? 3 días lo fue. Pues no lo sabes. ¿Por qué finges no recordarlo ahora? Yo no miento, abuelo. Te digo que no la conozco. No la he visto nunca. ¿No la has visto nunca? Nunca. ¿La buscasteis en el río? Sí, todo el pueblo con nosotros. Pero solo yo. Solo encontramos el pañuelo que llevaba en los hombros. ¿La buscó Martín también? No. Se enterró en su cuarto apretando los puños. ¿Por qué me lo preguntas? No sé. Hay algo oscuro que a los dos nos importa averiguar. Si tú no lo sabes, no sé quién puede saberlo. El que más cerca estuviera de ella. Quizá el mismo Martín. No. No es posible. ¿Por qué tenían que engañarnos? Ese es el secreto.
Silencio, abuelo. Él baja, déjame sola. ¿Qué te propones? Saber. Déjame. Adela. ¿Llamabas? Yo no. Qué extraño. Me pareció oír una voz. En tu busca iba. Tengo algo que decirte. Muy importante ha de ser para que me busques. Hasta ahora siempre has huido de mí. No soy hombre de muchas palabras. Lo que tengo que decirte cabe en una sola. Adiós. ¿Adiós? ¿Sales de viaje? Mañana, con los arrieros a Castilla. ¿Vas a estar fuera mucho tiempo? No depende de mí lo que haga falta. Un viaje tan largo no se decide así, de repente y a escondidas. Como una fuga. ¿Qué tienes que hacer en Castilla? ¿Qué importa? Compraré ganados o renuevos para las viñas. Lo único que necesito es estar lejos de aquí. Es lo mejor para los dos. ¿Para los dos? ¿Soy yo la que te estorba? Tú no. El pueblo entero. Estamos viviendo bajo un mismo techo y no quiero que tu nombre ande de boca en boca. No, Martín. Tú no eres un cobarde para huir así de los perros que ladran. Tiene que haber algo más hondo. Mírame a los ojos. ¿Hay algo más? Si no es más que la malicia de la gente, yo les saldré al paso por los dos. Puedo gritarles en la cara que es mentira. ¿Y de qué sirve que lo grites tú si no puedo gritarlo yo? Si te huyo cuando estamos solos, si no me atrevo a hablarte ni a mirarte de frente, es porque quisiera defenderme contra lo imposible, contra lo que ellos han sabido antes que yo mismo. ¿De qué me vale morderme los brazos y retorcerme entre las sábanas diciendo no, si todas mis entrañas rebeldes gritan sí? Martín. No debiera habértelo dicho, pero ha sido más fuerte que yo. Perdona. ¿Perdonar? Qué extraño me suena eso ahora. Yo soy la que tendría que pedir perdón y no sé a quién ni por qué. ¿Debería echarme a llorar? Y toda la sangre me canta por las venas. Me daba miedo que algún día pudieras decirme esas palabras. Y ahora que te las oigo ya no quiero escuchar ninguna más. Apelo. ¿Ninguna más? Si alguien tiene que marchar de esta casa, seré yo la que salga. Eso no. ¿Crees que la madre podría aceptar nunca otra cosa? Nuestro amor sería para ella la peor traición al recuerdo de Angélica. ¿Y tú crees que si Angélica fuera solo un recuerdo, tendría fuerzas para separarnos? Los muertos no mandan. Ella sí. Su voluntad sigue viviendo aquí. Escucha. Angélica no era esa imagen hermosa que soñáis. Todo ese encanto que hoy la rodea con reflejos de agua, todo es un recuerdo falso. ¡Calla! ¿Cómo puedes hablar así de una mujer a quien has querido? Demasiado. Ojalá no lo hubiera querido tanto. Toda su vida fue una mentira, igual que lo fue también su muerte. ¿Qué quieres decir? No lo has comprendido aún. Angélica vive. Por eso nos separa. Mientras fuimos novios era eso que todos recuerdan. Una ternura fiel. Una mirada sin sombra. Una risa feliz que penetraba desde lejos como el olor de la hierba segada. Hasta que fue a encargar las galas de la boda. Con pocos días hubiera bastado, pero tardó varias semanas. Cuando volvió, traía cobardes los ojos y algo como la arena del agua se le arrastraba en la voz. A
al decir el juramento en la iglesia, apenas podía respirar y al ponerle el anillo, sus manos le temblaban tanto que mi orgullo de hombre se lo agradeció. Ni siquiera me fijé en aquel desconocido que asistía a la ceremonia desde lejos, sacudiéndose con la fusta el polvo de las botas. Durante 3 días tuvo fiebre y mientras me creía dormido la oía llorar en silencio mordiendo la almohada. A la tercera noche, cuando la vi salir hacia el río y corrí detrás, ya era tarde. Ella misma desató la barca y cruzó a la otra orilla donde aquel hombre la esperaba con 2 caballos. ¿Y los dejaste marchar así? El mejor jinete de la sierra llorando entre los juncos. Toda la noche galopé inútilmente con la escopeta al hombro y las espuelas chorreando sangre hasta que el sol me golpeó en los ojos como una pedrada. ¿Por qué callaste al volver? Cuando encontraron su pañuelo en el remanso y empezó a correr la voz de que se había ahogado, comprendí que debía callar. Era lo mejor. ¿Lo hiciste pensando en la madre y los hermanos? No. Lo hice solo por ella. Un amor no se pierde de repente. Decir la verdad era como desnudarla delante del pueblo entero. ¿Comprendes por qué me voy? Tú podías ser para mí todo lo que ella no fue. Y no puedo resistir esta casa donde todos la bendicen mientras yo tengo que maldecirla 2 veces por el amor que entonces no me dio y por el que ahora me está quitando desde lejos. Adiós, Adela. Ya van a encender la primera hoguera. Y las bozas bajan cantando coronadas de tréboles. ¿Por qué llora Adela? Porque tiene 20 años. Y hace una noche tan hermosa. En cambio tú, pareces muy contenta. Es que no acababa de comprender la misión que me ha traído a esta casa. Y ahora de repente lo veo todo tan claro. ¿Qué es lo que está tan claro? Una historia verdadera que parece cuento. ¿Queréis oírla? Cuenta, cuenta. Una vez era un pueblo pequeño con vacas de color de miel y pomaradas de flor blanca entre los campos de maíz. Una aldea tranquila como un rebaño a la orilla del río. Como esta. Como esta. En el río había un remolino profundo de hojas secas, a donde no dejaban acercarse a los niños. Y decían que en el fondo había otro pueblo sumergido con su iglesia verde, tupida de raíces, y sus campanas milagrosas que se oían a veces en la noche de San Juan. ¿Como el remanso? Como el remanso. En aquella aldea vivía una muchacha de alma tan hermosa que no parecía de este mundo. ¿Como Angélica? Como Angélica. Un día la muchacha desapareció en el remanso. Se había ido a vivir a las casas profundas, donde los peces golpeaban las ventanas. Y fue inútil que el pueblo entero la llamara a gritos desde arriba. Estaba como dormida, en un sueño de niebla, paseando por los jardines de musgo sus cabellos flotantes y la ternura lenta de sus manos sin peso. Así pasaron los días, los años, y a todos empezaban a olvidar. Solo la madre, con los ojos fijos, la esperaba todavía.
Y por fin el milagro se hizo. Una noche de hogueras y canciones, la bella durmiente del río fue encontrada más hermosa que nunca. Respetada por el agua y los peces, tenía los cabellos limpios, las manos tibias todavía, y en los labios una sonrisa de paz como si todos los años del fondo hubieran sido un instante. ¡Qué historia tan extraña! ¿Cuándo ocurrió eso? No ha ocurrido todavía. Pero ya está cerca. Estamos bajo techo. ¿Qué andáis buscando? La casa de Garcés nunca se quedó atrás. ¿Qué tenéis para la fiesta? Eso es la madera. ¡Telma! 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 ¡Vaya! ¿Qué gritos son esos? Son las sanjuaneras, que andan buscando leña de casa en casa. Bien está. Lo que es de ley no hay que pedirlo a gritos. ¿Y qué podemos llevar? En el corral hay un carro de algo más. Y un buen par de bueyes esperando el yugo. Acompáñalos, Kiko. Vamos. ¡Ah! Árgoma es lo que hace mejor fuego. Da roja la llama y repica como unas castañuelas al arder. Yo prefiero el brezo con sus campanillas doradas. Arde más tranquilo y huele a siesta de verano. Pues en cambio la ginesta suelta chispas y se retuerce en la hoguera como si fuera una bruja verde. ¡Ah! Muy parleras estáis. Y galanas, así Dios me salve. Pues tampoco usted se quedó corta. Vaya si está guapetona la comadre. Donde hubo fuego, brasa queda. Pero a ver. A ver que os vea. ¡Uy! Ay, todo el año hilando para lucir una noche. Lástima que sea la más corta del año. Bien lo dice el cantar. Ya vino San Juan Verde, ya vino y ya se vuelve. Pero mientras viene y se va, cada minuto puede traer un milagro. ¡Ojo! Que algunos los hace el diablo y hay que llorarlos después. ¿Y quién piensa en llorar en un día como este? ¿Es que usted nunca fue moza? ¡Ah! Porque lo fui, lo digo. El fuego encandila el sentido. La gaita rebrinca por dentro como un vino bien fuerte. Y después es peligroso perderse en los maizales calientes de luna. Alegría es lo que pide el santo. Este año por marzo hubo en la aldea 4 bautizos. ¿Y eso qué tiene que ver? San Juan cae en junio. ¿Sabes contar, moza? Miren la vieja maliciosa con lo que sale. Ya está cargado el carro. ¡Anda! ¡Anda, que no te vas a asustar! ¡Hala! ¡A calentarse el fogueral y a coger el trébol! ¡Usted también, comadre! ¡Sí, sí, sí! ¡A coger el trébol! ¿Dónde está mi mantilla? No la encuentro en la cómoda. Ahí la tengo. ¿Va a ponérsela para bajar al baile? Dámela, por favor. Antes tengo que pasar por la capilla. Le llevo esta vela al santo. Le había pedido algo. Muchas cosas que quizá no puedan ser nunca. Pero lo mejor de todo me lo dio sin pedírselo el día que te trajo aquí. Y pensar que entonces no supe agradecérselo. Que estuve a punto de cerrarte esa puerta. No recuerdo eso, madre. Tú lo comprendes, ¿verdad? La primera vez que te sentaste a la mesa, tú no sabías que ese era el sitio de ella, donde nadie había vuelto a sentarse. Yo no vivía nada más que para recordar. Y cada palabra tuya era un silencio de ella que me arrancabas. No me di cuenta hasta después. Por eso quise irme. Entonces ya no podía dejarte yo. Ya había aprendido la gran lección. Que el mismo río que me quitaba una hija me devolvía otra para que mi amor no fuera una locura vacía. ¿Conoces este pañuelo? Es el que llevaba Angélica en los hombros la última noche. Ya tiene sitio también.
Ahora, respóndeme lealmente. ¿Qué es Martín para ti? ¿Por qué me pregunta eso? Responde. Nada, se lo juro. Entonces, ¿por qué tiemblas? ¿Por qué no me miras de frente como antes? Muchas veces pensé que podía llegar este momento. Y no quiero que sufras inútilmente por mí. ¿Tú sabes que Martín te quiere? No. Lo sé desde hace tiempo. La primera vez que se lo vi en los ojos sentí como un escalofrío. Tardé en acostumbrarme a la idea. Pero ya pasó. Para mí está empezando ahora. Pero si le quieres, no trates de ahogar ese amor pensando que ha de doler. Ya estoy resignada. Por lo que más quiera, calle. No trato de señalarte un camino. Solo quería decirte que si eliges ese, yo no seré un estorbo. Elegir un camino. ¿Crees que el río sería una solución? Si supiera yo misma lo que quiero. Ayer todo me parecía fácil. Ayer no sabías aún que estabas enamorada. ¿Es esto el amor? No. Eso es el miedo a perderlo. El amor es lo que sentías hasta ahora sin saberlo. Ese travieso misterio que os llena la sangre de alfileres y la garganta de pájaros. ¿Por qué lo pintan feliz si duele tanto? ¿Usted lo ha sentido alguna vez? Nunca. Pero casi siempre estamos juntos. Y cómo os envidio a las que podéis sentir ese dolor que se ciña la carne como un cinturón de clavos, pero que ninguna quisiera arrancarse. El mío es peor. Es como una quemadura en las raíces. Como un grito encerrado que no encuentra salida. Yo del amor no conozco más que las palabras que tiene alrededor. Y ni siquiera todas. Sé que por las tardes bajo los castaños tiene dulces las manos y la voz tranquila. Pero a mí solo me toca oír las palabras desesperadas e íntimas. Las que piensan con los ojos fijos las muchachas abandonadas cuando se asoman a los puentes de niebla. Las que se dicen dos bocas crispadas sobre la misma almohada cuando la habitación empieza a llenarse con el olor del gas. Las que estabas pensando tú hace un momento. ¿Por qué no me dejó ir? No. Tu camino no es ese. Mira. Mira. La noche está loca de hogueras y canciones. Y Martín te está esperando en el baile. ¿Y mañana? Mañana tu camino estará libre. Ten fe. Yo te prometo que serás feliz. Y que esta noche será la más hermosa que hayamos visto las dos. Ya han encendido la hoguera grande y todo el pueblo está bailando alrededor. Vamos, abuelo, que llegamos tarde. Toma, la hice yo. ¿Para mí? Esta noche todas las mujeres se adornan así. ¿No vienes al baile? Tengo que seguir camino al rayar el alba. Pero Adela os acompañará y no se separará de vosotros ni un momento. ¿Verdad? Sí. Adiós, señora. Y gracias.
¿Volveremos a verte pronto? Antes tienen que madurar muchas espigas. Adiós, pequeños. Adiós, peregrina. Porque te daba las gracias, Adela. Sabe quién eres. Tardará muchos años en saberlo. No era a ella a quien buscabas esta noche. Eso creía yo también. Pero ya he visto clara mi confusión. Entonces, ¿por qué te quedas aquí? ¿Qué esperas? No puedo regresar sola. Ya te dije que esta noche una mujer de tu casa, coronada de flores, será mi compañera por el río. Pero no temas. No tendrás que llorar ni una sola lágrima que no hayas llorado ya. Cuando vuelvas del río, mi misión habrá terminado. Y ahora déjame. Angélica. ¿Quién le ha dicho mi nombre? Yo no la he visto nunca. Yo a ti tampoco. Pero sabía que vendrías esta noche y no quise que encontraras sola tu casa. ¿Te vio alguien llegar? Nadie. Por eso esperé a la noche, para esconderme de todos. ¿Dónde están mi madre y mis hermanos? Es mejor que tampoco ellos te vean. ¿Tendrías valor para mirarlos cara a cara? ¿Qué palabras podrías decirles? No hacen falta palabras. Lloraré de rodillas. Y ellos comprenderán. Martín también. ¿Está aquí? En la fiesta, bailando con todos alrededor del fuego. ¿Con todos? No. Martín habrá podido olvidarme, pero mi madre... Estoy segura que ella me recordaría todos los días de su vida sin contar las horas. ¿Qué vienes a buscar a esta casa? Lo que fue mío. ¿Nadie te lo quitó? Lo abandonaste tú misma. Tu vida ha cambiado mucho en este tiempo. ¿No has pensado cuánto pueden haber cambiado las otras? Por encima de todo es mi casa y mi gente. No pueden cerrarme la única puerta que me queda. Tan desesperada vuelves. Ya no podía más. He sufrido todo lo peor que puede sufrir una mujer. He conocido el abandono. Y la soledad. La espera humillante en las mesas de mármol. Y la fatiga triste de las madrugadas sin techo. Me he visto rodar de mano en mano como una moneda sucia. Solo el orgullo me mantenía en pie. Pero ya lo he perdido también.
Ya no siento más que el ansia animal de descansar en un rincón caliente. Mucho te ha doblegado la vida. Pero cuando se ha tenido el valor de renunciar a todo por una pasión, no se puede volver luego cobarde como un perro con frío a mendigar las migajas de tu propia mesa. ¿Crees que Martín puede abrirte los brazos otra vez? Después de lo que he sufrido, ¿qué puede hacerme ya, Martín? ¿Cruzarme la cara a latigazos? Mejor. Por lo menos sería un dolor limpio. ¿Tirarme el pan al suelo? Yo lo comeré de rodillas, bendiciéndolo por ser suyo y de esta tierra donde nací. No, no habrá fuerza humana que me arranque de aquí. Dime, Angélica. En esos días negros, ¿no has pensado nunca que pudiera haber otro camino? Todos estaban cerrados para mí. Las ciudades son demasiado grandes. Y allí nadie conoce a nadie. Un camino de silencio que pudieras hacer tú sola. No tenía fuerzas para nada. Y sin embargo, la noche que él me abandonó, aquella noche, pensaste que más allá, al otro lado del miedo, hay un país blanco y frío donde poder dormir siempre quieta, sin dolor y sin fin. Un país donde hay una sonrisa de paz para todos los labios, una serenidad infinita para todos los ojos, y donde todas las palabras se reducen a una sola. Perdón. ¿Quién eres tú que me estás leyendo por dentro? Una buena amiga, la única que te queda ya. Y yo no te he pedido amistad ni consejo, déjame. No me mires así. ¿Prefieres que tu madre y tus hermanos sepan la verdad? ¿Es que no la saben ya? No. Ellos te imaginan más pura que nunca, pero dormida en el fondo del río. No es posible. Martín me siguió hasta la orilla. Escondidos en el castañar le vimos pasar con la escopeta al hombro y la muerte en los ojos. Pero supo dominarse y callar. ¿Por qué? Por ti. Porque te quería aún. Y aquel silencio era el último regalo de amor que podía hacerte. Martín ha hecho eso por mí. Pero entonces me quiere. Me quiere todavía. Ahora ya es tarde. Tu sitio está ocupado. ¿No sientes otra presencia de mujer en la casa? Es inútil que trates de luchar con ella. Estás vencida de antemano. Tu silla en la mesa, tu puesto junto al fuego, el amor de los tuyos, todo lo has perdido. Tu madre tiene ya otra hija. Tus hermanos tienen ya otra hermana. Mientes. Ven. ¿Conoces esta labor? Es la mía. Yo la dejé empezada. Pero ahora tiene hilos nuevos. Alguien la está terminando por ti. Ven. Ven. Asómate a esa puerta. ¿Ves algo al resplandor de la hoguera? Veo al pueblo entero danzando, con las manos trenzadas. ¿Distingues a Martín? Ahora pasa frente a la llama. Y la muchacha que baila con él. Si la miras de cerca, hasta podrías reconocer tu vestido y el pañuelo que lleva al cuello. A ella no la conozco. No es de aquí. Pronto lo será.
No. Es demasiado cruel. No puede ser que me lo hayan robado todo. Algo tiene que quedar para mí. ¿Puede alguien quitarme a mi madre? Tu madre ya no te necesita. Tiene tu recuerdo que vale más que tú. ¿Y mis hermanos? La primera palabra que aprendió el menor fue mi nombre. Todavía lo recuerdo, dormido en mis brazos, con aquella sonrisa pequeña que le rezumaba en los labios como la gota de miel en los higos maduros. Para tus hermanos no eres más que un nombre. ¿Crees que te conocerían siquiera? 4 años son muchos en la vida de un niño. Piénsalo, Angélica. Una vez destrozaste tu casa al irte. ¿Quieres destrozarla otra vez al volver? ¿Y a dónde puedo ir si no? A salvar valientemente lo único que te queda, el recuerdo. ¿Para qué? Si es una imagen falsa. No importa si es hermosa. La belleza es la otra forma de la verdad. ¿Y cómo puedo salvarla? Yo te enseñaré el camino. Ven conmigo. Y mañana el pueblo tendrá su leyenda. Suelta. Hay algo en ti que me da miedo. ¿Todavía? Mírame bien. ¿Cómo me ves ahora? Como un gran sueño sin párpados, pero cada vez más hermosa. Todo el secreto está ahí. Primero vivir apasionadamente. Y después, morir con belleza. Así. Como si fueras a una nueva boda. Ánimo, Angélica. Un momento de valor. Y tu recuerdo quedará plantado en la aldea. Como un roble lleno de nidos. Vamos. ¿Tienes miedo aún? No, ya no. Son las rodillas que se me doblan sin querer. Apóyate en mí. Y prepara la mejor sonrisa para el viaje. Yo pasaré tu barca a la otra orilla. No, suelta, yo lo vi primero. Dámelo a mí. A mí, que no tengo novio. Es mío, yo lo encontré en la orilla. ¿Qué es lo que encontraste? El trébol de 4 hojas. Cierra los ojos y tíralo al aire. Tómalo tú, Adela. En tu huerto estaba. Gracias. ¿Qué? ¿Ya os habéis cansado del baile? Aunque se apague la hoguera, el rescoldo queda hasta el amanecer. ¿Yo? Si no descanso un poco, no podré más. Va a acostarse, madre. La acompaño. No, no te preocupes por mí. Sé estar sola. Anda, vuelve con ella al baile, Martín. ¿Visteis a alguien aquí al entrar? A nadie, ¿por qué? No sé. Será verdad que es la noche más corta del año, pero yo nunca he tenido tantas ansias de ver salir el sol. Un poco va a tardar. Ya está empezando a rayar el alba. ¡Ama! ¡Ama! Mi ama, al fin se ha cumplido lo que esperaba. Han encontrado a Angélica en el remanso. Nadie quería creerlo, pero todos la han visto. ¿La has visto tú? Ahí la traen.